Good morning from Caracas, Venezuela. We welcome you all, and on behalf of the Institute Simón Bolívar for the Peace and Solidarity Among the People and the track Continental Institute of Social Investigation, my name is Carlos ron President of the Institute Simón Bolívar. I have the great honor to open this session, where we will be talking with Professor Noam Chomsky, maybe the one of the greatest intellectuals in the world. Professor Chomsky has been recognized for his collaboration. escritor y profesor emérito del Instituto de Tecnología de Massachusetts. Es también un destacado activista político que viene dándole dolores de cabeza a su gobierno desde que manifestó públicamente su oposición a la guerra en Vietnam. El presidente Hugo Chávez lo describió como uno de los intelectuales que más ha abonado en la lucha contra la hegemonía imperial de la élite que gobierna en los Estados Unidos, de la gran maquinaria militar industrial. Junto a él, nos acompaña nuestro compañero B.J. Prashad, director del Tricontinental, historiador, escritor y editor, entre cuyas obras podemos destacar Balas de Washington o Washington Bullets, como la canción de The Clash, sobre el papel de la CIA y sus golpes de Estado, y más reciente, Viviremos Venezuela contra la Guerra Híbrida. Pero antes de pasar la palabra a B.J. y al profesor Chomsky, tenemos también como invitado especial hoy al compañero Jorge Riaza, canciller de la República Bolivariana de Venezuela. Anteriormente, vicepresidente de la República, también ha sido ministro en las áreas de ciencia y tecnología, educación universitaria y desarrollo minero ecológico. Canciller, estábamos recordando aquel discurso del presidente Hugo Chávez el 20 de septiembre de 2006, cuando dijo que todavía olía sufre en el granito de las Naciones Unidas, porque ese día. El día antes había estado allí el diablo, como él llamaba, al presidente de los Estados Unidos de aquel momento, George W. Bush. Recuerdo que esa mañana antes del discurso, ya que más o menos tenía preparado, el comandante escuchó la intervención de, de Bush y quedó indignado. Y por eso se fue hasta Naciones Unidas armado con este libro, Hegemonía o Supervivencia del profesor Chomsky, entre sus manos. Canciller, y para comenzar nuestra conversación. ¿Qué significa para hoy Venezuela, para, para, para Venezuela hoy, para nuestra América, para el mundo, esta lucha entre la hegemonía de los Estados Unidos y la supervivencia del resto del planeta? Bueno, muchas gracias. Fuerte saludo. Agradecimiento a la Tricontinental, al Instituto Simón Bolívar, para la paz y la solidaridad entre los pueblos. Un honor compartir con un gran intelectual de este mundo, de este momento histórico. Como Noam Chomsky, y por supuesto, con el amigo Vijay Prashad y Carlos Ron. Efectivamente, yo casualmente había traído el libro sin saber que iba a ser utilizado en, en el video recordando al comandante Hugo Chávez, porque el comandante Chávez se le recomendó a los pueblos como lectura obligada para entender, entender las posibilidades de supervivencia de nuestra especie, entender qué es y qué significa el imperialismo, no confundir el imperialismo con un Estado-nación, ni siquiera con unas instituciones y un gobierno. Mucho más allá, el imperialismo es un entramado, unos engranajes corporativos de ganancias, de explotación para dominar al mundo en lo económico en lo político, en lo militar, quienes toman las decisiones en el imperialismo no necesariamente están sentados en la oficina oval en la Casa Blanca. Y además, es esta, estos últimos 20 años, sobre todo después de que se demostrara que el unipolarismo de los Estados Unidos o del sistema capitalista basado, con rostro en los Estados Unidos, no iba a ser posible por la fuerza con la que surgen China, Rusia, incluso desde nuestra América, los grandes esfuerzos de nuestros líderes en la primera década para conformar la CELAC, la UNASUR, el ALBA, y con fuerza en otros lugares del mundo, la ASEAN, en Asia. África y la Unión Africana e incluso la Unión Europea con sus grandes limitaciones. Surge pues un mundo multipolar, lo que el libertador Simón Bolívar, por cierto, llamaba el equilibrio necesario del universo. Y ese mundo multipolar es un parto. Y como todo parto es doloroso, y como disputa la hegemonía de quienes se creyeron los dueños y soberanos del mundo, hay guerras, hay muerte, hay dolor, hay sufrimiento. Unas directamente por la vía de la guerra, de la invasión, en Afganistán, en Irak, en Siria, otras por la vía de los bloqueos, de eso que llaman las sanciones, cuando no tienen sanción, no tienen, perdón, autoridad moral ni legal ninguna para sancionar, para castigar a un pueblo. Venezuela bloqueada, sufriendo, Cuba, Irán, Zimbabue y tantos otros países que sufren, incluso grandes potencias como Rusia, como China, son sujetos de esta nueva modalidad hegemonista de guerra contra los pueblos. De manera que este libro del de gran Noam Chomsky tiene plena vigencia hoy. Entender. ¿Cuál es el rol del multilateralismo? ¿Cuál es el rol de Naciones Unidas? ¿Está Naciones Unidas al servicio del imperialismo o está Naciones Unidas de verdad comprometida con el multilateralismo y la toma de decisiones colectivas y no impuestas en el mundo? El pueblo de los Estados Unidos, efectivamente, como decía el comandante Chávez y lo dice mucho, el presidente Maduro que por cierto les envía un saludo, un abrazo a Noam Chomsky, a Vilay y a todos los que nos escuchan. El presidente Maduro nos dice, la primera víctima del imperialismo norteamericano es el pueblo de los Estados Unidos, nuestros hermanos, nuestras hermanas de los Estados Unidos a quienes queremos y apreciamos. Manera que toda esta complejidad a veces pasa desapercibida, escondida, oculta a través de los grandes medios de comunicación, de las grandes expresiones políticas, rostros políticos del imperialismo, sea en Washington, en Londres, en Bruselas, en Berlín, en Tokio o en tantas, tantas capitales que lo representan. Y aquí en Venezuela, para aterrizar un poco y poder redondear la intervención, hemos sufrido en los últimos seis años una agresión sin parangón en nuestra historia. Duele ver a veces a los niños o a las personas con una enfermedad crónica como el cáncer no poder hacerse su tratamiento porque no tenemos las medicinas en Venezuela, no las podemos importar o porque el acelerador lineal, la, el equipo médico para las radioterapias está dañado y la Philips o la Siemens se niegan a venir a Venezuela. Duele ver cómo para adquirir los insumos para la pandemia, para el COVID-19, tenemos que hacer maromas, maniobras, y nos termina saliendo mucho más costoso, y eso hay que sacrificarlo en otros medicamentos, hay que sacrificarlo en alimentación. Duele ver a la gente morir por el bloqueo, por las sanciones, pero efectivamente, de manera cruel. Y el año pasado pensamos, el secretario general de Naciones Unidas, Guterres, ha alzado la voz, ha dicho que los conflictos deben cesar y que deben ser levantadas esas medidas coercitivas unilaterales. La alta comisionada para los derechos humanos, Michelle Bachelet, ha alzado la voz y también lo ha dicho, hay que levantar las sanciones. Lo han dicho gobiernos, lo dijeron desde la Organización Mundial de la Salud. Lo dijeron desde la Asamblea General de Naciones Unidas, los relatores especiales del Consejo de Derechos Humanos. Y de verdad, por un momento breve, pensamos que el imperialismo sería capaz de flexibilizar y de levantar sanciones para que países como Irán, Venezuela, Nicaragua, Cuba, entre otros, pudiésemos obtener lo necesario para tratar a nuestro pueblo e impedir que la pandemia avanzara. Y no fue así, todo lo contrario. El año pasado las sanciones se hicieron más fuertes. Y nos preguntarán, bueno, pero Biden no es Trump. Y nosotros vamos con Chomsky y decimos, es el imperialismo. Aquí en Venezuela, desde que llegó la revolución al poder, hemos interactuado con Bill Clinton, con George Bush, con Barack Obama, con Donald Trump y ahora con Biden. Y sabemos que no importa quién esté sentado en la Casa Blanca, es un sistema, es ese gran complejo militar, industrial, tecnológico, financiero, que va más allá de los Estados Unidos, que tiene o que pretende someter al mundo. Y así como el socialismo o barbarie de Rosa Luxemburgo cobra vigencia hoy, cobra vigencia también hegemonía o supervivencia. De Noam Chomsky. En esta dificultad, este parto de este mundo multipolar que surge, de los pueblos que están decididos a ser libres, de los problemas climáticos que se nos avecinan, de las guerras que quieren imponerse, de las riquezas que están en el sur y que el norte necesita para eternizar el sistema capitalista. En este surgimiento de un nuevo modelo hay muchas contradicciones y muchos monstruos que surgen en la transición. De manera que desde Venezuela estamos en nuestra batalla y queremos agradecer a Noam Chomsky, a Villay Prashad, a la Tricontinental, al Instituto Simón Bolívar y estamos a su disposición. Muchas gracias. Um, a lot, uh, Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias, Carlos. Es un placer estar aquí hoy. Lo despertamos a Noam temprano para este evento, pero, como saben, Noam Chomsky, a pesar de tener 92 años, recibe y responde correos electrónicos las 24 horas y no tarda más que minutos en responderlos. Así que, en realidad, no estoy seguro de que este hombre haya dormido en sus 92 años. Hace años escribió un ensayo llamado La responsabilidad de los intelectuales, en el cual dijo que los intelectuales, los intelectuales básicamente rinden al poder. Pero este no es un hombre que se haya rendido al poder. No, es genial tenerte en esta plataforma. Bienvenido. Es un placer y un privilegio estar con ustedes. Antes de las elecciones en los Estados Unidos el año pasado, dijiste y otros dijeron: bueno, realmente queremos ver a Trump yéndose. Y nadie podía estar en desacuerdo con eso. Ahora los Estados Unidos son liderados por el presidente Joe Biden. Por lo menos en la política extranjera parece que las cosas no han cambiado. ¿Cuál es tu sensación ya con 100 días de Biden? ¿Cuál es la sensación que tenés sobre los Estados Unidos gobernados por Biden en relación al mundo? diría que algo importante que sucedió en los Estados Unidos es un crecimiento muy significativo de una militancia dedicada que ha tenido un impacto en el frente de política interna. Así es que Biden, que era un centrista, es hoy un republicano moderado lo que podemos describir, decir, describe a los demócratas ha llegado ahora a un punto en el que en el consejo de consultoría económica hay personas de la derecha que están dando forma a los programas. en el escenario doméstico es bastante problemático, pero es mucho mejor de lo que esperaba. En cuanto a política exterior, nada ha cambiado. Problema tras problema, Biden simplemente ha retomado las políticas anteriores. El ejemplo más claro es Irán. En Irán, Trump, por supuesto, se retiró del acuerdo conjunto sobre armas nucleares en violación de las órdenes del Consejo de Seguridad. Inició como con Venezuela, Cuba y otros países, sanciones muy duras que intentan torturar a la población. Todos saben que las naciones las sanciones no tienen nada que ver con los líderes, sino que torturan a las poblaciones en un intento de lograr que hagan algo, que se retiren los líderes. Los Estados Unidos ha sido particularmente barbárico en el caso de Irán porque está combinado con un ataque al país que está sufriendo de la pandemia y deberíamos decir que esto es uniforme en todo el mundo y a veces está, es tan salvaje y mezquino que es incluso difícil de discutirlo. Por ejemplo, los Estados Unidos recientemente vemos también en Brasil como una catástrofe, las peores catástrofes del mundo, por tener un payaso de Trump como Bolsonaro. Entonces, ¿qué hizo los Estados Unidos? Presionó al gobierno de Brasil para que no utilice vacunas rusas que estaban disponibles, porque tenemos que asegurarnos de que esta influencia maligna no se esparza en el hemisferio occidental. Al mismo tiempo, el gobierno de los Estados Unidos presionó a Panamá para que no acepte doctores cubanos, porque tampoco podemos permitir que esta influencia maligna se esparza a través de nuestro precioso hemisferio occidental democrático que nosotros gobernamos. La salvajada de estas cosas son casi más reveladoras que derrocar gobiernos e instalar dictaduras militares. Por lo menos para comprenderlo desde una perspectiva imperialista. Pero ¿por qué a personas que están muriendo de una enfermedad seria vamos a rechazarles la posibilidad de salvarse solo porque van a ser tratados por un doctor cubano o doctora cubana o una vacuna rusa. Por supuesto que el tratamiento de Cuba de parte de los Estados Unidos es, es otro tema, es casi indescriptible, pero ya todos los conocen. Y también es muy revelador ver las razones. Una de las cosas buenas de los Estados Unidos es que en estándares comparativos es una sociedad bastante libre, entonces tenemos mucha información de documentos internos clasificados que han sido publicados y sabemos por qué los Estados Unidos ha estado torturando a Cuba desde prácticamente el día de su independencia, enero del 59 la explicación del Departamento de Estado en el gobierno de Kennedy Johnson tenía que ver con reprimir el reto que planteaba la revolución de Fidel Castro contra el control de los Estados Unidos en contra de el derecho de los Estados Unidos para controlar todo el hemisferio que en ese momento quizás no Podían hacerlo, no han podido hacerlo, pero aún siguen intentando. Venezuela fue un caso en 1920, veíamos que el mundo, la economía mundial, iba hacia un. a estar centrada en el petróleo. Así fue que Venezuela fue. el control de Venezuela fue asumido por los Estados Unidos y hace lo que debe hacer para poder controlar el mundo. Cuba es víctima de las peores sanciones de Estados Unidos, solamente comparable con Venezuela, Irán y algunos otros pueblos que han sido exitosos en su desafío de la dominación de Estados Unidos. Estados Unidos es el padrino que no acepta este tipo de desobediencia, incluso de los países más pequeños. Si una como un padrino si a alguien no paga la protección, quizás no notará que falta el dinero de esa pequeña tienda, pero de todas formas mandarán a sus matones para castigarlos, para evitar también que otras personas tengan la idea o contagiar la noción de rebeldía. Uno de los casos más eh, horribles, y no sé cuánto queremos eh, comentar de esto, pero... Durante casi 250 años, los Estados Unidos ha estado torturando a los pueblos haitiano. Si recordamos en el siglo, el siglo XVII, XVIII, Haití era uno de los lugares más ricos del mundo, junto con lo que es hoy Bangladesh. Haití y Bangladesh fueron invadidos por eh, británicos, los franceses estaban impresionados con su riqueza. Probablemente el 20% de la riqueza francesa viene del robo a Haití. Son hoy, sin embargo, el símbolo de la pobreza y la miseria. Y esto es algo que tiene que ver con el imperialismo. Y era bastante obvio, incluso Adam Smith. Criticó la salvaje injusticia, como lo llamamos, de los europeos. Y Haití es un ejemplo perfecto. En los Estados Unidos, la idea de que serían un país libre en el hemisferio occidental era intolerable. Se sentían muy amenazados por esto. Europa intentó eliminar la independencia haitiana se rehusaron incluso a reconocer a Haití hasta que en 1962 que reconoció a Haití y Liberia por muy, la muy sencilla razón de que los esclavos las esclavas serían liberados y tenían necesitaban alguna forma de echar esas poblaciones de sus países porque no pertenecían Así como dijo Thomas Jefferson nuestro país debe ser libre de sangre y de la mezcla de la sangre. Así que de alguna forma tenemos que deshacernos de los negros. Luego viene una serie de intervenciones, la peor de las cuales fue la de Woodrow, Woodrow Wilson, un racista fanático que también atacó a Haití y la República Dominicana donde asesinaron a 15.000 personas a través del régimen parlamentario por haberse negado a aceptar la nueva constitución escrita por los Estados Unidos, lo que en Occidente se llama una constitución progresista, que tenía como objetivo tomar las tierras y convertirlas en plantaciones como se negaron. Entonces el Parlamento fue atacado, instituyeron una nueva constitución. Luego hubo un referéndum que por el 99,9% con una participación del 5% de la población fue aprobada. De esta forma se restauró una especie de esclavitud virtual y dejó a la población en las manos de esta Guardia Nacional brutal. Y es algo que continúa hasta el día de hoy. Una dictadura con el apoyo de los Estados Unidos. Los Estados Unidos en la década de los 80 iba a convertir a Haití en el Taiwán del Caribe. Esa era la frase y lo iban a hacer destruyendo la agricultura haitiana, obligándolos a exportar sus producciones agrícolas para el beneficio de las corporaciones estadounidenses. Y eran principalmente mujeres haitianas quienes trabajaban durante muchas horas para corporaciones estadounidenses y familias ricas haitianas. No llegaron a ser Taiwán. Y, y esta situación luego cambió por una, un error de los Estados Unidos. Permitieron elecciones libres en Haití. Un terrible error. No se dieron cuenta los ricos y poderosos que había organizaciones de base muy activas. En el país. El partido que fue exitoso con una mayoría muy notable en contra de las expectativas de los Estados Unidos, el candidato de los Estados Unidos y el Banco Mundial. Entonces, esto fue un desastre. Los Estados Unidos atacaron duramente con mucha presión a Haití para castigarlos por haber permitido que un cura radical gane unas elecciones con el apoyo de las bases. Y hay dos versiones de lo que sucedió luego. Las organizaciones de derechos humanos y las instituciones de finanzas internacionales estaban muy impresionadas por lo que se estaba haciendo en el país. Le dieron mucho apoyo. Sin embargo, en los Estados Unidos fue diferente. Si leen el New York Times, como... Aristide había impuesto un régimen terrorista que usaba la lucha de clases contra los comerciantes, llevando adelante un reino del terror. Una fantasía total, pero ese era el discurso en los Estados Unidos. ¿sí? Como se podía esperar, hubo una dictadura militar siete meses más tarde, lo que dio comienzo a una etapa de terror que fue peor luego con Clinton. Y luego hubo embargos y sanciones en distintos momentos por la mercancía, y la única mercancía que el régimen de terror no podía cons conseguir era el petróleo. La CIA testificó en el Congreso que los Estados Unidos habían confiscado este petróleo. Estuve ahí durante esta este periodo de terror y era terrible y se podía ver que estaba siendo acaparado por familias ricas. Terminó siendo que el departamento del tesoro de, de la administración Clinton había autorizado que corporaciones estadounidenses podían enviar petróleo violando el embargo. Bueno, no hace falta que entre en los detalles de toda la historia. Es una historia terrible de violencia y opresión. Y ahora. Bien, Aristides fue reelecto a pesar de las objeciones de Estados Unidos junto con Canadá y Francia enviaron tropas para secuestrarlo. Podemos revisar país tras país y ver que sucede lo mismo. Esto no es una excepción. Persiguen a los presidentes más liberales. Por ejemplo, pensemos en John F. Kennedy. En 1962, Kennedy compartió una... cambió la misión de los militares en Latinoamérica, que por supuesto Estados Unidos controla, de defensa hemisférica, que era una tradición luego de la Segunda Guerra Mundial y lo cambió a ser seguridad interna. La seguridad interna tiene un significado. Significa guerra contra las poblaciones y lo que siguió fue de hecho descrito por el jefe de la contrainsurgencia. Dijo, esta decisión cambia la política de Estados Unidos. De aceptación tácita del terror y la violencia de los militares latinoamericanos a la participación directa en crímenes similares a lo de Himmler. Ese es el cambio de Kennedy y Johnson. Esto desató una plaga de terror en Latinoamérica junto con también el golpe militar neonazi que, si notan, en Brasil fue celebrado hace unos días. El 31 de marzo es la celebración del de golpe militar nazi de Bolsonaro. País a país fueron cayendo luego Uruguay, Chile, Argentina, que fue el peor. Y el que recibió más presión de los Estados Unidos. Y finalmente la plaga llegó a América Central en los 80. Asesinatos, terroristas y guerras, atrocidades. Lo que se llama hoy la crisis de refugiados en los Estados Unidos son principalmente personas que huyen de las atrocidades y destrucciones que llevó a cabo Estados Unidos en los 80. Aún hoy las personas huyen de atrocidades genocidas en las áreas de Guatemala, donde hubo mucho apoyo de parte de Reagan. También huyen del golpe dictatorial de 2009, que tuvo el apoyo de Obama, quienes se negaron a denunciar este golpe. Eso es lo que tenemos hoy. Esa es la crisis de refugiados. Deberíamos reconocer que no hay ningún país en el mundo que tenga nada parecido a la capacidad de los Estados Unidos para generar tanta violencia en todo el mundo. Nadie puede imponer sanciones de esta forma. Cuando los Estados Unidos lo hacen, son sanciones de terceros y todos tienen que respetarlas, no importa cuánto las detesten. Entonces, en el caso de Irán, toda la Unión Europea se opone a las sanciones, pero deben respetarlas. Vimos hace apenas unas semanas un ejemplo muy notable de cómo funciona esta mafia. Las sanciones de los Estados Unidos contra Irán habían sido terminadas. Fueron al Consejo de las Naciones de Seguridad de las Naciones Unidas. Dijeron queremos renovarlas. El Consejo de manera prácticamente unánime se opuso. Y qué sucedió? El Secretario de Estado Mike Pompeo volvió al Consejo de Seguridad y dijo: bueno, lo lamento, pero van a reactivar las sanciones o bien serán echados del sistema financiero internacional. Entonces, es así que se reinstituyeron las sanciones. Nadie en el mundo puede tener o compararse al nivel de poder del que estamos hablando. Esperemos entonces que el movimiento popular que se está desarrollando en los Estados Unidos base del análisis de las políticas internas, de manera que puedan haber cambios. Pero ahora mismo esto continúa con las políticas externas tradicionales que son bipartidarias, tienen el apoyo de ambos partidos. Hasta ahora Biden continúa con las políticas de Trump. Considerable about es him. muy importante que tú hayas, te hayas referido a Haití. Hoy es el Día Internacional de Solidaridad con Haití. Es el día en 1927, 1827, cuando los, eh, ellos institu instituyeron una constitución después de eh, sacarlo a Duvalier. Yo le hablé a Salma James que mañana es el Día de Solidaridad de, con Haití. Y espero pasar eh, parte del día eh, leyendo The Black Jacobins. Y ella me envió una afirmación que quería que yo leyese. No voy a leer toda la declaración, esto puede ser eh, eh, publicado más tarde, pero quiero leer dos parágrafos. Salma James escribió: Los, los negros Jacobins. De hoy son los heradores de la Grande Revolución que eh, derrotó a Napoleón y otros poderes, otros poderes imperiales para abolir la eh, esclavitud y en 1804 creó el primer país libre de, de, de esclavitud. Venezuela sabe de nuestra deuda para Haití. Nosotros, el. Eh, la Haití independiente le dio primero asilo a, Bolivar, a a Bolívar y le dio fuerzas armadas para continuar con su campaña de liberación. Hoy ellos están enfrentando a los Estados Unidos defendiendo la, los venezolanos, los venezolanos defendiendo la revolución eh, bolivarista que fue llevada adelante por Chávez. Y también dice que Aristide tuvo una función parecida y estamos en el medio de varias luchas para sobrevivir las varias pandemias, no solamente varias pandemias, no solamente COVID-19, sino el militarismo, la devastación ecológica, el sobretrabajo, todo todo tipo de patriarcalismo y sexismo, todas las formas de represión política. Muchos años a, 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 atrás yo escuché que tú has, eh, eh, has descrito una especie de canandrium, que alguien que viniendo de Marte liberaría la Tierra. Tú eh, utilizaste un lenguaje muy fuerte describiendo, describiendo a los Estados Unidos. En 2015, en una, en, 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 eh, en una entrevista, has descrito al gobierno americano como terrorista. Hoy has repetido. La, eh, la palabra salvajería. ¿sabes? O sea, sé que tenemos el concepto de imperialismo que cubre todo esto, pero son palabras muy fuertes: este, salvajería, eh, desprecio, terrorismo, brutalidad, etc. Para si tú te encontraste con un marciano, ¿por qué describirías? ¿Cómo describirías que, eh, cuál es la razón por la cual el gobierno americano.? funciona con tal salvajería y terrorismo. ¿Cómo se lo explicarías esto a un marciano? ¿Qué pasa en el planeta Tierra? El marciano El marciano se daría cuenta que hay un concepto en la ideología americana llamado el, el excepcionalismo americano. Eh, los Estados Unidos es único, etcétera. Una de las cosas es la, los hechos históricos que es de salvajería y violencia. El otro es la idea de que esto es único de los Estados Unidos es una particularidad de los Estados Unidos. No es así. Este, Estados Unidos reemplazó a la Inglaterra a, a, a después de la Segunda Guerra como el, el líder global imperialista. Bien, en eh, 1776, cuando Adam Smith escribió sobre la injusticia salvaje de los europeos, refiriéndose específicamente a Inglaterra, que estaba destruyendo, destruyendo la India. Inglaterra era, estaba desindustrializando a la India, robando la tecnología india, y estaba eh, aplastando la, la agricultura de, de los, de los eh, indianos, toda la industria textil artesanal hindú estaba siendo destruida. Entonces, la, las injusticias salvajes de Inglaterra era, fueron era, fue una desgracia. Y, y Francia, Francia... Eh, llevó una misión entre comillas im, eh, civilizadora cuando invadió a, a Argelia en el 19, en, en, el, 10, en el siglo 19, y el comandante eh, francés dijo que había que exterminar a la po población. Esta fue la eh, civiliz civilizada com, eh, invasión francesa en. En Haití, una vez que los esclavos eh, se liberaron, Francia eh, impuso un castigo a los haitianos que deberían pagar eh, capital impagable para, para Francia. Recientemente, Macron eh, estableció una comisión para investigar. Si Francia, si Francia debería pedir perdón, eh, que fue una respuesta al pedido de Haití de ser liberada de estas sanciones, al, al cual a este pedido se respondió que simplemente que no. Esta es la civilización, la, mis, la misión civilizadora Francesa. ahora están influenciando África también Alemania que no, que no fue un país demasiado imperialista porque se unió tardíamente este, eh, hizo masacres realizó masacres en, en Alemania Italia eh, que en fines del siglo XIX y comienzos de el, uh, del siglo XX, ha realizado atrocidades en Libia, por ejemplo, después en uh, Etiopía. Intentemos eh, 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 buscar una excepción. Hay dos cosas que son constantes en la, en la historia. La justicia salvaje de los poderes imperiales y su autoelogio por su magnificencia. Eh, Hablemos de Haití nuevamente. Después de la invasión racista de los Marines en 1915, retrospectivamente, un investigador de la Universidad de Harvard habló, se estudió sobre el régimen de Duvalier en la década de 80, y dijo, dijo que esta resistencia eh, no nombraban los Estados Unidos, pero describió la invasión americana cuando Woodrow Wilson lo hizo. John Stuart Mill, uno de los grandes intelectuales humanistas del liberalismo clásico, eh, apoyó fuertemente los horrores eh, británicos en India, después los cuando los eh, ingleses eh, aplastaron un levantamiento con salvajería, después eh, hicieron entrar el opio en el mercado hindú y esto es esto es realmente malo pero a veces es eh, correcto cuando estas intervenciones son hechas por personas angélicas como nosotros lo hacemos pero nos acusan de todo tipo de, de, de desastres pero son pero en cuanto a nosotros este, matamos a los, a los hindúes y eh, Inva, invadimos el uh, país, estamos introduciendo la civilización. Esto es John Stuart Mill. Entonces, hay mucho material para, eh, para ver y podemos ver exactamente lo que sucede y los víctima, las víctimas pueden, pueden verlo para que entiendan que aquellos que ponen las botas en, los, en el pescuezo de las personas son muchas veces... Eh, clases intelectuales que se autorretratan como civilizadas, benevolentes, y han transformado a Haití, al Taiwán, del Caribe, destruyendo el país. Esto es parte de la historia imperialista. Eh, eh, entonces tenemos que, si leemos la producción de las clases intelectuales, eh, reiterando la propaganda del Estado imperialista, podemos ver esto claramente como eh, una intervención imperialista de los intelectuales. Por el último periodo, al menos la última década, has estado advirtiendo la posibilidad de extinción, de aniquilación. El libro que publicaste recientemente. Sobre extinción, has estado hablando de estos terribles horrores de cambio climático, la catástrofe climática, el militarismo y la guerra nuclear y, por supuesto, el neoliberalismo y la destrucción de la vida social, la austeridad y demás. Antes de volver a una conversación sobre multipolaridad, y Jorge participará de nuevo también en esta sección, Quería simplemente que te expreses un poco sobre este punto de las grandes calamidades impuestas al mundo sobre esto. Digamos, llamémoslas las calamidades impuestas al mundo por esta brutalidad que nos llevan a la extinción, la aniquilación y la desesperación. ¿Podrías mencionar algo sobre esos puntos? Bueno, lamentablemente es todo muy exacto. Veamos qué es lo que está sucediendo actualmente en la Tierra. Si lo viera alguien desde afuera, no lo podría creer. Se ve como una, una falla en las estructuras de poder de los seres humanos que es absolutamente suicida. Esto es, es violento, es asesino y es suicida. Lo vemos en todo el mundo. Ya lo sabemos hace tiempo y los científicos, la comunidad científica lo ha sabido hace ya décadas que si continuamos como venimos, llegaremos a un suicidio como especie. Y esto ha sido acelerado. Por el gobierno de Trump, que fue único no solo en tolerarlo, sino en su dedicación a acelerar este proceso. Lo he dicho antes y lo repetiré: es la prueba más peligrosa de la historia humana. Hitler no intentó destruir a todo el mundo, asesinó a 6 millones de judíos. Esto es mínimo en comparación a las acciones de Trump. Retirar toda la regulación que limitaba los efectos del efecto invernadero, esto lleva de manera consciente a un desastre ambiental. Si leemos los documentos del gobierno de Trump, proyectan que hacia el fin del siglo, si continuamos con esta misma trayectoria, Habremos logrado unos 3 o cuatro grados Celsius por encima de los actuales, que son cuatro grados por encima de los posibles para la supervivencia. Y recomendaron que eliminemos todas las regulaciones sobre las emisiones, porque de todas formas estamos por caer por este precipicio. Entonces, ¿por qué no hacerlo de todos modos? ¿Esto es único en la historia de la humanidad? Entonces pensemos en la guerra nuclear, la amenaza de esto está incrementando. entonces ¿ qué hacemos? Trump prácticamente destruyó todo el régimen de control armamenticio que limitaba la destrucción y está yendo hacia, fue hacia el desarrollo de armas de destrucción más avanzadas. El concepto estratégico de los Estados Unidos de 2018 era que teníamos que estar preparados para una guerra contra Rusia y China y asegurarnos de que ganemos. Es más que locura. No se puede luchar una guerra nuclear con un Estado nuclear. Un país que ataca a un Estado nuclear será destruido simplemente por los efectos del invierno nuclear. Es suicida. Pensemos en otra cosa. Pensemos en qué está pasando con el COVID. Los países occidentales han estado han monopolizado para sí mismos la vacuna. Y los más supuestamente humanitarios son entre los peores. Canadá ha acumulado más vacunas de las que puede utilizar más que cualquier otro país y todos saben muy bien que al no proveer vacunas o impidiendo la posibilidad de que África, Latinoamérica y Asia tengan vacunas, están cometiendo un suicidio. Están permitiendo que el virus mute libremente, que desarrolle nuevas cepas, ya las hemos visto, para las cuales no habrá forma de protegerse. Entonces, simplemente cometamos un suicidio para, para estar para tener más seguridad para nosotros mismos mañana. Hay un intento en el mundo para desarrollar una vacuna de los pueblos que se pueda dar sin costo. Los europeos y estadounidenses, los países ricos, lo están bloqueando porque podría dañar las ganancias de las farmacéuticas. Dañar las ganancias de las farmacéuticas y socavaría lo que llaman sus derechos de propiedad intelectual, que son derechos de patentes, una locura que nunca existió en la historia de la humanidad y da un monopolio, un poder monopólico inmenso a las compañías farmacéuticas. Nada como esto existió antes, pero ahora lo estamos manteniendo y eso hace que no vaya a haber una vacuna de los pueblos, a pesar de que hay países trabajando en esto, intentando Rusia, Cuba, es literalmente inmencionable. No se encuentra ninguna mención de esto en los Estados Unidos, por ejemplo, del hecho de que Cuba tiene ya cuatro vacunas candidatas que está comenzando a ofrecer a otros sin costo. La única mención de Cuba que se encuentra, es la presión de los Estados Unidos para evitar que los países pobres se beneficien de los doctores y doctoras cubanos. Todo esto, de nuevo, volvemos, si alguien desde afuera observase el mundo, veríamos, lo que verían sería esta tendencia del liderazgo, una tendencia suicida con el fin de mantener el poder y las ganancias de instituciones que se enriquecen a sí mismas al corto plazo, produciendo ganancias y no se les puede criticar. Los líderes están haciendo lo que tienen que hacer. Si uno es el CEO, el gerente general de una empresa de farmacéuticos, van a perseguir ganancias, no importa cuál sea el efecto. O si no, serán despedidos y alguien más entrará en ese puesto haciendo lo mismo. Estos son problemas de instituciones suicidas y lo podemos ver en todo el mundo, por lo cual sí es extinción o cooperación internacional. Si podremos lograr eso, lo veremos dentro de una generación, quizás en 30 o 40 años de ahora, y sabremos si es que la especie humana fue capaz de estar a la altura de la supervivencia. Los medios están disponibles, no es un secreto, son medios accesibles y efectivos para lidiar con estos problemas. El, la pregunta es si las estructuras institucionales permitirán salvar a la especie y, de hecho, a millones de otras especies que estamos destruyendo en todo el mundo. No podemos olvidar que estamos ahora en el medio de lo que se llama la sexta extinción, destruyendo especies en la Tierra más rápidamente de lo que ha sucedido en los últimos 65 millones de años, cuando un asteroide golpeó la Tierra. Y terminó así la era de los dinosaurios, abriendo el, dejando libre el espacio para que los pequeños mamíferos se desarrollen. ¿Quiénes somos hoy nosotros mismos el asteroide? Bueno, no necesariamente. Hay tiempo para detener esto, pero no mucho. Esta es una declaración eh, importante. El, el asteroide somos nosotros ahora. Ahora hemos tenido eh, el Día de la Salud de la OMS y este día será un día para hacer campaña para crear una vacuna popular. Eh, eh, nosotros vamos a, a, a liberar una alerta a partir de la tricontinental defendiendo una vacuna para 7.7 mil millones de personas. El título de tu libro es Internacionalismo o Extinción. En 2020, en Caracas. En la reunión de eh, los grupos de no alineados había eh, grupos de amigos defendiendo el charter de la o la carta de las Naciones Unidas, pero esto ha avanzado y en marzo se hubo una declaración donde muchos países, incluyendo China y Rusia, los dos países con una que miemb pues son miembros del, del Consejo de Seguridad, eh, han defendido la Carta de las eh, Naciones Unidas. Yo a veces me refiero a ella. ¿Podrías, podríamos, ¿Podrías decirnos sobre la nueva iniciativa que el grupo de amigos para defender la Carta de las Naciones Unidas, esa iniciativa de internacionalismo contra la extinción? ¿Podrías... Eh, relatarnos algo sobre esta nueva plataforma. Bueno, defender la Carta de las Naciones Unidas, o el Charter de las Naciones Unidas, es un objetivo noble. La Carta de la, de la eh, ONU tiene muchas cosas buenas. Es muy interesante ver cómo los países ricos y, y poderosos, eh, donde los Estados Unidos son dominantes, como ven esta Carta de las Naciones Unidas es un pedazo de papel sin significado. Los Estados Unidos primero definen su propia constitución. Veamos el artículo 6 que dice que, que, un, que el, los tratados reconocidos por el, por el eh, gobierno de Estados Unidos es la ley suprema del, del mundo y todos tienen que observarlos sin excepción. O sea que la carta de las eh, naciones Unidas es el trato más el, es la legislación más importante después de eh, la de la guerra mundial de la segunda guerra mundial dice que la amenaza de usar la fuerza en asuntos internacionales es un crimen dice esta carta y a ustedes les parece que a ¿Algún presidente americano que no ha utilizado amenazas y fuerzas eh, va violando la constitución de Estados Unidos, ya que los Estados Unidos reconoce esta carta? Cuando Obama dijo todas las opciones están abiertas en el caso de Irán, o sea, nosotros podemos bombardearlos con armas eh, atómicas. Si ustedes quieren, esto es una violación de la constitución de Estados Unidos. A veces discutimos esto en eh, universidades de, de derecho, pero es interesante. Dicen, es divertido. Vamos a continuar con el próximo punto. O sea, no se, import, no se interesan. Hay categorías de profesionales llamados eh, abogados internacionales cuya tarea es mostrar que las palabras no significan lo que dicen, significan otra cosa. Esto es parte de la comunidad intelectual. Entonces, la Carta de Estados Unidos merece ser defendida y es, hay una noción prominente hoy en día que es responsabilidad para proteger. R2P, después de la Guerra Fría, no podíamos decir los rusos están viniendo, cuando acabó, hubo nuevos pretextos para las intervenciones violentas. Entonces, cualquier noción de intervención humanitaria eh, ha sido ignorado. Hay dos versiones de esta, esta Declaración de Responsabilidad para Proteger. Una es de las Naciones Unidas. La, la, la Asamblea General de 2005 de las Naciones Unidas pasó una resolución sobre la responsabilidad para proteger que comienza diciendo que debemos observar a la Carta de los Estados Unidos y no hay que desviarse de esta orientación. Entonces podemos en, en, eh, decirle a los países que se muevan hacia políticas más humanitarias, pero no podemos utilizar ninguna amenaza ni fuerza para imponer esto. Esta es la posición de las. De las Naciones Unidas. Hay una segunda eh, posición, una segunda interpretación, que, eh, que el ministro de Relaciones Históricas de Australia eh, y su comisión también produjeron documentos sobre la responsabilidad para proteger. Es igual que la versión de la, UN, de la ONU, pero con una excepción. La excepción dice que las alianzas regionales son libres para intervenir con la fuerza, sin la autorización del, del Consejo de Seguridad de la ONU, y más tarde se reconocerá que esto fue legítimo. Bueno, ¿cuál organización regional... Es, es capaz de hacer esto, una sola, la NATO. ¿Y cuál es la responsabilidad regional de la NATO? El mundo. O sea, que la NATO ha sido, por sus propios documentos, autorizada a intervenir en cualquier lugar del mundo, donde haya recursos energéticos, anomalías de petróleo, etc. Y son libres de meterse en cualquier lugar del mundo. Y según la versión de la la interpretación de la Carta de las Naciones Unidas, eh, liderada por el ministro Rajesh, este, Rajesh de Relaciones Exteriores de Australia, esto es legal. Y estas políticas, si alguien quiere contestar esto, claro, la, eh, muchas veces las Naciones Unidas la autorizan pero el nivel de eh, de, des, de desilusión intelectual sería chocante si supiéramos que esto es así por una imposición imperialista para mí por lo menos más lo más revelador he mencionado que los países occidentales tienen, una, eh, son superhabitarios en vacunas. Esto lo incluye a los Estados Unidos. Hay una AstraZeneca y Oxford. Esas vacunas no han sido eh, aprobadas para el uso en los Estados Unidos, pero están eh, hay grandes stocks. A nadie le importa esto. Si a otros países esto es necesario. Entonces se le ha dado a dos países, Canadá, que es el campeón del mundo en monopolizar eh, vacunas extras y a México, que, eh, los han, cuyo precio es evitar que los refugiados mexicanos se acerquen a la frontera de los Estados Unidos. Tenemos que generar una vacuna para para la gente, para el pueblo del mundo. Pero esto no podemos hacer esto porque, está, porque lo, los sistemas defienden el lucro de las farmacéuticas y estas estas son las condiciones terribles que han sido introducidas en el mundo donde tú veas, tú encuentras ejemplos de esto. Entonces volviendo a la defensa de la carta de la ONU sí esto debe ser hecho, pero debemos también defender la declaración de, los, de las declaraciones de la creación de los derechos humanos hay muchas cosas buenas en ella. pero es por, es por esto que eh, estados unidos eh, rechazó esta declaración eh, eh, en los días que hubo administraciones hay, hay partes muy importantes. hay tres partes de la declaración de las, de las de los derechos humanos. Uno es preservar las, los derechos culturales y nacionales. Esto los Estados Unidos simplemente lo despreció. La, seg la segunda parte son los derechos económicos y sociales. Derecho al trabajo, a, a servicios de salud y condiciones de una sociedad decente. Los Estados Unidos simplemente lo rechazó. Eh, Tim Kinpatrick lo describió como, como un mito, simplemente cosas que violan todos los principios de los Estados Unidos. Esta declaración estamos hablando de la declaración de derechos humanos. O sea, me parece que cuando decimos vamos a defender la declaración de los eh, derechos humanos en realidad lo que ellos defienden es su propia constitución en Filadelfia se, se escribió un documento que mina la democracia pero hay cosas buenas todas estas cosas la, la defensa del derecho de derechos humanos la defensa de la carta de los eh, de las Naciones Unidas debe ser eh, Defendido y expandido. Me parece que esta es una de las cosas más importantes en el tiempo presente. Y desde que el eh, ministro Arriaza de Relaciones Exteriores de Medicina es un arquitecto, de, uno de los arquitectos de este grupo, tú podrías contarnos sobre el grupo que se ha creado y discutir entonces la eh, multipolaridad. ¿Por qué no nos cuentas un poquito de esto? Bueno, es un movimiento crítico, es un largo camino, porque hay varios centros de poder en el mundo. Uno es totalmente dominante, como dije antes, hay un país en el mundo que puede emitir sanciones a otros países, pero no solamente contra ciertos países, sino contra el mundo. Cada país tiene que obedecer las sanciones de los Estados Unidos. Esto es lo que ha sucedido en Irán y en Cuba, el mundo entero se opone a las sanciones horrorosas de los Estados Unidos contra Cuba. Esto se discute en la Asamblea General de la ONU todos los años. Hay 100% de oposición, con una excepción, Israel, que apoya a los Estados Unidos, porque es un Estado cliente de los Estados Unidos. pero... Cada estado vota en contra de las sanciones de Estados Unidos, pero esto no se reporta. Nosotros decimos, pero si nosotros queremos bloquear a Cuba, los Estados Unidos lo hacen a pesar de la oposición del mundo. Vean la militarización. Un país. Hay un país que tiene 800 bases militares alrededor del mundo, es Estados Unidos. Pensemos en una de las formas de ir hacia el final, eliminando la amenaza de armas nucleares, que sería establecer zonas libres de armas nucleares en todo el mundo. Hay varias de ellas. Sería un paso importante. Y nadie podría ir porque... Hay un país. Que lo bloquea. Al principio no se podía implementar porque Francia estaba llevando adelante pruebas nucleares en Islas del Pacífico. Ahora se detuvieron y no se pueden implementar porque los Estados Unidos insisten en mantener las armas nucleares en sus Islas del Pacífico. También, por ejemplo, armas nucleares en zona de África no se pueden interpretar porque los Estados Unidos instruyeron a su socio en Inglaterra a que expulse la población de una isla violando las reglas de la ONU y el sistema internacional. El Reino Unido siguiendo las reglas de Estados Unidos dijeron no, son nuestras, así que podrán expulsar a la población. Y de esa forma establecieron una gran, un gran espacio militar que luego fue expandido con Obama. Así que, de nuevo, no pueden implementarse aquí estas zonas francas nucleares. No todos los países lo aceptan, o los países lo aceptan, pero no los Estados Unidos y Canadá. ¿Y qué pasa con el Medio Oriente? Una zona libre en el Medio Oriente pondría fin al elevado nivel de amenaza en una área muy vulnerable. Se supone que tenemos que estar muy preocupados por el programa armamenticio de Irán. Digamos, para argumentar que estos casos tienen algo de mérito. Digamos que lo tienen. Es una solución fácil establecer. Una zona libre de armas nucleares en el Medio Oriente. Los Estados Árabes están a favor. Irán está a favor. El G-17, algunos países, están todos a favor. No hay objeciones de Europa. La verificación es muy eficiente, lo sabemos. ¿Cuál es el problema entonces? ¿El bloqueo Los estadounidense? Unidos lo bloquean. Y recientemente Obama hizo una, una reunión de no proliferación. Pero esto significaría que tenemos que abrir el sistema de eh, bombas atómicas de Israel para inspeccionarlo. Los Estados Unidos no reconoce su existencia por una, una cuestión simple. Si se reconoce la existencia de las, de las instalaciones... Atómica Israel, eh, eh, la, la propia ley americana impide apoyo a países que desarrollan sus eh, bombas atómicas. Entonces, los Estados Unidos desconocen la existencia de bombas atómicas en Israel, justamente para continuar apoyándolo en contra de su propia ley. Estamos en, eh, encarando no solamente eh, eh, sanciones horribles, pero también la riesga de una guerra eh, abierta nuclear para defender la hegemonía de los Estados Unidos. ¿Ok? Va volviendo para la multipolaridad, no otro país en el mundo puede imponer su voluntad. Vamos a hablar del... del eh, de el poder económico Hay, eh, se habla del declino de los Estados Unidos. Los Estados Unidos, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, tenía 50% del PBI mundial. Esto ha, de, ha declinado. El problema es que la medida cierta que es estudiada por un eh, economista político joven de Hong Kong, ha estudiado la medida, la cantidad de bienes globales o riquezas globales eh, eh, que son propiedad de corporaciones multinacionales. Las multinacionales de Estados Unidos son dueños del 50% de la riqueza del mundo. Y si vemos. Eh, 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 en man, manufactura y eh, el menudeo, las empresas de Estados Unidos son las primeras del mundo. Esto es un poder económico extraordinario. Y si vemos cómo funciona, si tomamos a Apple, que es súper rica, ¿dónde viene, ¿de dónde viene su eh, riqueza? No de la manufactura. Eh, las, las facturas son en China. Que está eh, bajo control de la gerencia de Taiwán. Apple lucra eh, de productos manufacturados en China y tiene sus lucro a través de las patentes, los derechos de patentes. Sin embargo, tiene sus oficinas en Irlanda para no pagar impuestos en los Estados Unidos. Esta es la manera en que funcionan las empresas capitalistas y los Estados Unidos está lejos en la lideranza. Hay otros que quieren entrar en este juego de eh, dominio e imperialismo, pero cuando hablamos de multipolaridad tenemos un largo camino hacia, hacia esto, pero es crítico. Tenemos que eh, defender un, interna un internacionalismo. Eh, eh, Genuino, el país más odiado y más atacado en los Estados Unidos, su peor enemigo, Cuba. Cuba es el pequeño país que está eh, comprometido con un internacionalismo genuino. Cuando comenzó la, la pandemia, hubo un brote terrible en Italia. En Italia y... Tenía dos, Austria y Alemania son parte de la Unión Europea, vecinos ricos, pero Austria y Alemania tenían la pandemia bajo control. ¿Ellos mandaron alguna ayuda a Italia? El, doctores, medios, alguna cosa, activos, nada. Y son parte de la Unión Europea. ¿Quién fue allí a defender y mandó? Eh, doctores fue Cuba, cruzaron el Atlántico y mandaron médicos a, a, a Italia. Entonces, la, la política exterior de los Estados Unidos está dedicada a impedir la eh, ayuda que Cuba puede brindar a otros países. Lo que tenemos que hacer es imponer más sanciones en Cuba bloquear al resto del mundo de tener relaciones con Cuba, no hacer ningún comercio con Cuba, no practicar comercio con Cuba y impedir que los médicos ayuden a la gente en el mundo que precisa o bloquear en general sus, su desafío de políticas imperialistas. Bien. La Gran Bretaña y la Francia eran tal vez capaces de ejercer su poder, pero, pero este, ahora no, voy a tener que cuidar a, 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 mis, a mis animalitos aquí, dice. Bueno, entonces, ¿por qué tú no intervienes ahora? Eh, el presidente del Instituto Simón Bolívar. Bueno, yo siempre tengo tres libros aquí y coincido con Noam Chomsky permanentemente. Tengo tres libros como ministro de Relaciones Exteriores. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la Carta de las Naciones Unidas y la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Estos son los tres libros que siempre llevo y expongo hasta en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas con Elliot Abrams, Allí sentado y Mike Pompeo también, mostramos la validez de estos libros. Y recuerdo que en que una de esas sesiones del Consejo de Seguridad, eh, eso le puede interesar mucho al profesor Noam Chomsky, después de la parte pública que se vio en televisión, la discusión continuó. Presidente Trump había amenazado a Venezuela con una operación militar, aparte del bloqueo, las sanciones y todas las herramientas de poder que han utilizado contra Venezuela. Y yo le preguntaba al funcionario que estaba allí en la silla de los Estados Unidos si ellos respetaban esta carta. Y le leí exactamente el artículo 2.4 que acaba de leer Noam Chomsky. Y yo le preguntaba, señor embajador de los Estados Unidos, solamente contésteme una cosa: ¿ustedes están dispuestos a respetar el artículo 2? Punto cuatro de esta carta y a respetar la soberanía de Venezuela o no. El señor nunca contestó. No podía hacerlo porque efectivamente, quizás sin proponérselo, DJ, quizás sin proponérselo, esta carta termina siendo antiimperialista. El multilateralismo, bien concebido, bien llevado, no es útil para los imperios. Por el contrario representa para ellos una amenaza y un riesgo. Por eso, desde el año 2019, cuando se trató de imponer un gobierno en Venezuela, cuando el presidente de los Estados Unidos reconoció por vía de Twitter a un presidente que se juramentó en una plaza pública sin que nadie hubiese votado por él en Venezuela, en Nueva York nosotros comenzamos a proponer un grupo en defensa de la carta de las Naciones Unidas, de sus principios, de sus propósitos. Y ha ido tomando cuerpo. Es un grupo que a diferencia, por ejemplo, del movimiento de países no alineados, incorpora a muchos de esos países, pero incorpora a China y a Rusia, que no están en el NAM, en el NOAL. Así que le da un carácter distinto. Aquellos estados-naciones que representan... Los otros polos de ese multipolarismo necesario están incluidos en este grupo que ya se ha formalizado, que trabaja en el marco de las Naciones Unidas y que pronto va a comenzar a tener sus primeras reuniones formales. Al mismo tiempo, se ha concebido otro grupo, no en el marco de las Naciones Unidas, sino más bien de una manera eh, multilateral entre los estados que es un grupo de los países que son sujetos de medidas coercitivas unilaterales o mal llamadas sanciones en los Estados Unidos o en la Unión Europea. Y el espíritu de este grupo es el aprender, el compartir experiencias, el intercambiar y el crear mecanismos para que ese gran poder de los Estados Unidos y del imperio corporativo que Estados Unidos representa no pueda hacerle daño y generar sufrimiento en los pueblos, o por lo menos que sea mucho más difícil y que el sufrimiento sea menor. Ese es el espíritu de los dos grupos. Ahora, en el grupo de defensa de la carta, que estamos, hemos hecho gestiones, algunos lo llaman lobby, para que se incorporen otros estados en África y en Asia. Ya van 20 países formalmente, pero van a incorporarse más. Pero hay algunos gobiernos. Fíjense la confusión que genera el imperialismo y Washington. Hay algunos gobiernos que nos dicen, no, mejor no, porque hay que ver lo que hace la nueva administración de Estados Unidos, porque Biden no es Trump. Y uno les explica, no, es que esta carta no tiene nada que ver. No es contra los Estados Unidos, es contra cualquier poder que ignore, que no cumpla con esta carta y que la haya firmado. Puede ser Estados Unidos, puede ser cualquier pequeña isla del Pacífico. Y sin embargo ellos dicen, vamos a esperar a ver si nos incorporamos luego. Es el chantaje, la extorsión que el imperialismo genera con sus falsas imágenes. si sí quisiera volver un momento a dos cosas. El marciano, del que hablaba Villey y el que hablaba Noam. Necesitamos marcianos terrícolas. Necesitamos terrícolas que vean críticamente el sistema que se ha impuesto en la Tierra que no veamos con naturalidad que así funciona el mundo, que veamos con crítica y con acción, con praxis, cómo hacer que el mundo funcione de otra manera. Necesitamos muchos marcianos terrícolas, que digamos, no podemos aceptar que los poderes financieros definan el futuro de los pueblos. No podemos privatizar el agua, no podemos privatizar la educación, la cultura, la salud, la vivienda, la alimentación. Tenemos que garantizar los derechos sociales. Y algunos de esos marcianos se agruparán y dirán que son socialistas, otros dirán que son comunistas, otros dirán que son progresistas, otros dirán que son ecologistas, izquierdistas. Pero en todo caso necesitamos una gran agenda común para esos verdaderos amantes del planeta Tierra, de la madre Tierra, de la humanidad, para que podamos avanzar a pesar y en contra de los imperios, a pesar y en contra del imperialismo. Y este es el momento, querido Noam, porque este planeta Tierra, como bien lo decías, puede conducir a la extinción no solo de las especies que ya hemos extinguido como si fuésemos una plaga en el planeta, sino a la extinción de la propia especie humana. No tenemos 200 años más, tenemos que hacerlo en este siglo. Como decía Noam Chomsky, la próxima generación, 30, 40 años. Tiene que haber redefinido las reglas de juego de este mundo y tiene que haber equilibrado los poderes y haberle entregado el poder a los pueblos. En Venezuela, en Cuba, en Estados Unidos. Nosotros confiamos en el pueblo de los Estados Unidos, en sus organizaciones sociales, en sus grassroots, en sus sindicatos, en las bases de los jóvenes. Confiamos. En todos para que se articulen y puedan incluso superar esa institucionalidad que se ha impuesto en los Estados Unidos. Tenemos plena confianza en ello. No tenemos sino que demostrar que somos hijos de la madre tierra, como decimos en América Latina, de la Pachamama, nuestra madre tierra. No somos una plaga, somos sus hijos, sus hijas, y tenemos que demostrarlo. Y para ello tenemos que superar el capitalismo y su fase superior el imperialismo y por último Haití. Para Venezuela, como bien lo leía Villey, Haití es determinante. Simón Bolívar fue y vio no solo que recibió ayuda del presidente Petión armas, apresto, buques para venir y liberar a nuestras tierras, sino que además él vio en la práctica, en la realidad, que sí se podía independizar una colonia, que sí podía ser libre que podía superar las leyes coloniales y darle igualdad. Y él lo aprendió allí, se comprometió con Petión y le dijo, voy a liberar mi tierra. Y Petión le dijo, te ayudo a cambio de algo, que declares la abolición de la esclavitud en Venezuela o en la Nueva Granada o en Quito o a donde te dirijas. Y hemos de decir que el libertador Simón Bolívar lo hizo. Simón Bolívar declaró el final de la esclavitud y de la trata de personas desde África en Venezuela. Lamentablemente la oligarquía no respetó su decisión y luego fue traicionado Bolívar y pasaron muchas décadas más. Pero Haití para nosotros duele. El comandante Chávez hizo lo que pudo y más por Haití. En el terremoto del año 2010, quien respondió realmente no fue la Fundación Clinton, ni fue el gobierno de Estados Unidos, ni fueron las corporaciones del capitalismo, fue Petrocaribe, a través... De el petróleo venezolano, entregándole a Haití la mitad de la factura petrolera para que pudiese financiarse en 25 años y luego condonando incluso esa deuda, Haití comenzó a reconstruirse. Una mañana del año 2014, 15, no recuerdo, yo estaba en el despacho del presidente de Haití de entonces, el presidente Martelly, y él abrió la ventana y me dijo: Jorge, esa, ese puente. Lo rescatamos gracias a Chávez, a Petrocaribe. Ese edificio público lo rescatamos gracias a Chávez, a Petrocaribe. Ese hospital, esa escuela, me nombró y no miento, menos, no menos de 25 sitios que habían sido rescatados gracias a Petrocaribe. Y yo le pregunté, ¿y qué ha hecho la comunidad, eso que llaman la comunidad internacional, qué ha hecho la Fundación Clinton? Y el presidente Martelly se echó a reír y nos dijo: Solo ustedes nos han ayudado. Y si algo nos genera impotencia en este momento al presidente Maduro, al gobierno de Venezuela, es que no podemos ayudar a Haití. Porque su gobierno, si es que es un gobierno, fue comprado por el presidente Trump. Yo recuerdo a este señor que dice ser aún presidente, Juvenal Mois, cuando en 2018 Haití dignamente se opuso en la OEA a una declaración contra Venezuela. Este señor dijo, yo apagué los teléfonos ese día para que no me llamaran de Washington porque yo jamás voy a traicionar los principios de mi pueblo y voy a traicionar a Venezuela. En la próxima oportunidad que hubo una resolución, ya Haití estaba apoyando a los Estados Unidos a través de este gobierno poco afortunado para su futuro. Y por último, Noam, en Venezuela, contra Venezuela, desde el año 2017, sobre todo 2018, 2019 se trató de aplicar la responsabilidad de proteger a través de la Organización de Estados Americanos, impulsado por un agente del gobierno de Estados Unidos, que es el señor secretario general de la OEA, el señor Luis Almagro. Convocó expertos y luego esos expertos hicieron informes y luego los estados, varios estados miembros del TIAR, Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. Un tratado de 1957 que jamás entró en vigencia, que cuando trataron de activarlo en 1982, cuando la guerra del Reino Unido y Argentina, Estados Unidos, en vez de, como parte de, de ese tratado, el Tratado de Río lo llaman, de apoyar a Argentina, apoyó al Reino Unido. Y ahí murió el TIAR, pero trataron de resucitarlo contra Venezuela. Hicieron reuniones ministeriales para aplicar el TIAR, que es un tratado militar y estuvieron a punto de lanzar una intervención militar en Venezuela con el apoyo de Estados Unidos, de Canadá y de algunos países de América Central y América del Sur que son súbditos de los Estados Unidos. Estuvieron a días de tomar esa decisión. Afortunadamente, nosotros también en nuestra política exterior logramos neutralizar semejante barbaridad, pero es esa responsabilidad de proteger de la segunda versión a través de un órgano regional que estuvo a punto de invadir un país hace apenas un año, dos años, que fue Venezuela. Así que son elementos para la discusión. Creemos que el Grupo de Defensa de la Carta de las Naciones Unidas va a ser una gran herramienta para los próximos años y ojalá que Noam Chomsky y Vijay Prashad puedan darnos muchos insumos para fortalecer esta propuesta. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Estuve leyendo uh, gracias, Jorge. Yo est no, yo toda a Noam Chomsky este, toda mi vida. Entonces vamos a bajar un poco las revoluciones, estas revoluciones. Tengo muchos libros suyos y es siempre cuando yo estoy confuso... Eh, para entender mejor las cosas, siempre leo un libro de, de Chomsky. Yo sé que usted ha dicho con mucha frecuencia que usted siempre cree que, usted, que si no creemos en la esperanza, no habrá ninguna esperanza en el mundo. A, 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 a algunos comentos, comentarios finales, Noam, antes de pasarle la palabra a Carlos. There is no other crowd in America that I'd rather be cowing with. Interesting. I'm not sure exactly what's happening. Estamos escuchando would you like to come back just for a few more remarks before we go to Carlos Ron to wrap it up? is uh, interferencia. I think we got you on mute right now. No estás mutado. Me parece que hay algo que está siendo transmitido por tu computadora, Mr. Chomsky. Estamos siendo bombardeados por Obama. Este es un nuevo tipo de guerra híbrida. A pesar de Bolívar le atricontinental estamos siendo bombardeados por el presidente Barack Obama. jokes. Yeah, no. Nom has to leave another. Yes. Yes, we're going to turn it to Carlos to wrap things up, No, Thanks. One second, just a second. Vamos a pasarle la palabra a Carlos carlos. Well, thank you very much. Uh, gracias a todos, amigos y amigas, por habernos acompañado el día de hoy. queremos agradecer a, a todo el equipo que nos ha ayudado en, durante esta transmisión, al equipo del instituto tricontinental, a daniel, al equipo de interpretación, pilar, enrique, ana. Me agradecemos por, por su trabajo, igual a henry y a todo el equipo aquí del de, instituto simón bolívar, que nos han ayudado en la transmisión de hoy. Recordamos que hoy, como Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo de Haití, tenemos también una transmisión a las 4 de la tarde, un foro sobre eh, qué es lo que está sucediendo en Haití, las perspectivas populares. Y bueno, un enorme orgullo desde Venezuela haber estado con el profesor Chomsky. Gracias, canciller, por su participación. Gracias, Vijay. Y esperamos que nos veamos pronto en otra, otro encuentro como este. Thanks a lot. Muchas gracias.